tal? Hoy quiero hablar de la mirada externa como ese núcleo significativo en lo que es la práctica teatral. Me gusta, cuando hablo de esto, comparar lo que es el ritual. Ritual hay en todos lados, en sociedades actuales, pero me refiero más a ese ritual que uno tiene idealizado en el imaginario, como el ritual en las sociedades no occidentales, primitivas y demás, ¿no? Como ese lugar donde los agentes entran en trance, en posesión, ¿no? Como en una escena religiosa. En teatro también entramos en trance y en posesión, porque yo tomo estas categorías realmente del ritual, pero la gran diferencia, y que es lo que define el teatro, es una mirada externa dada por el gran público, y es la que marca la convención. Esta mirada dada por el público en todos los tránsitos de la acción teatral la encontramos en distintos lugares, desde el docente y los compañeros de clase en un ámbito de enseñanza o en la figura del director, de los compañeros en un teatro profesional. Ahora bien, este lugar de la mirada externa en el proceso creativo marca un hito, diría, fundamental, porque es el docente o el director el que puede ser posibilitador del juego de exploración creativa o puede ser, lo contrario, controlador, ¿no? O que ocupe el lugar de juzgamiento totalmente anticreativo. Por eso es muy importante ser conscientes de esto, porque el actor cuando entra al espacio vacío deja, o hay que incentivarlo a que deje su control interno para depositar la mirada externa y esta mirada que muchas veces tenemos internalizadas en la figura exterior del docente o del director. Porque es así donde uno puede entrar a trabajar sin este control psíquico y poder experimentar el juego escénico, el juego creativo para encontrar lo que uno tiene que encontrar. Entonces, esta gran mirada acontece con la llegada del público. Un público que es lo que nos parece alucinante del teatro, porque cuando viene este público no es un público pasivo, sino es un público que empieza a interactuar con el hecho teatral. Y esto hace que en cada función sea diferente. Y uno espera a ese público a ver cómo va a ser. Y está muy pendiente de si se ríen, si se mueven, o si no mueven, o qué pasa en esta comunicación entre los actores y el público. Y es lo que nos provoca también este cambio químico en el cuerpo. Por eso yo le digo a mis alumnos, es como un viaje de ida, como más que un deporte de riesgo, porque realmente nos cambia toda la química y lo que llamamos esta adrenalina. Por eso es fundamental tener en cuenta esta mirada equidistante, esta mirada exterior y esta mirada también que nos da un goce. Es el juego del mirar y del ser mirados, que hay que darle un lugar en la mesa. Así que bueno, voy a seguir hablando de la mirada internalizada en otro vídeo. Y por ahora, si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanos a info@lauténticateatro.com.